Via Margiute es una pequeña calle del centro de Roma, en el barrio de Campo Marzio, una zona conocida como el barrio de los extranjeros, en las laderas del Monte Pincio, un lugar de galerías de arte y restaurantes de moda, que antaño albergaba talleres artesanales y establos. Es paralela a la Vía del Babuino, la calle que va de la Piazza del Pepoulou a la Piazza di Spagna. En los años 50, después de que se rodaran en esta calle algunas escenas de la película Vacanze Roumane, en el número 33, se convirtió en una calle exclusiva, residencia de personajes famosos, entre ellos el director Federico Fellini, las actrices Giuliette Messina y Anna Magnani, el pintor Giorgio de Chirikou, el escultor Nicola Rubigno y la pintora Novella Parigini. A principios del siglo XX acogió a los pintores Augusto Mussini y Gregorio Malcez. Otros pintores que vivieron cerca de Via Margiute en siglos pasados fueron Pieter Paul Rubens, Nicolas Poussin, Giuseppe de Ribera, Gaspar van Wittel, Pier Leone Ghesi y Pablo Picasso. El escultor veneciano Antonio Canova también tenía un taller. La etimología es incierta, tal vez provenga de Maris Gutta, es decir, Goccia di Mare, un eufemismo para designar un arroyo que bajaba de la villa dei Pinci, utilizado como alcantarilla natural. Via Margiute era originalmente un carril en la parte trasera de los edificios de Via del Babuino, donde se encontraban los almacenes y los establos. Al pie de la colina del Pincio había casas de caballerizos, albañiles, canteros y cocheros, y en el callejón la actividad de los trabajadores tenía un gran espacio. En la Edad Media, un artista desconocido creó el primer taller donde se hacían retratos, fuentes y barandillas, dando lugar a una floreciente industria que atrajo la migración de artistas, en su mayoría extranjeros, flamencos, alemanes e incluso italianos no romanos, que poco a poco fueron construyendo casas, talleres y jardines en sustitución de chozas, establos y huertos. Monseñor de Merode, en los años del Papa Pío IX, intuyó el cambio, compró los terrenos de las laderas, colocó las alcantarillas y convirtió el callejón en una calle del plan urbanístico. La Via Margiute, hasta el año 1600, se llamaba Via dei Nari por la familia del mismo nombre que tenía casas y tierras en la zona. Según algunos, el nombre actual deriva del apodo Margiute de un barbero, llamado Giovanni, que tenía su tienda en esa calle. Por el apodo vagamente despectivo, parece que Giovanni era de complexión grande, de considerable fealdad y también de escasa inteligencia, características que, sin embargo, no impidieron que su nombre pasara a la posteridad. Sin embargo, según otros, parece que el apellido de Giovanni era Margut. De hecho, en la Roma del siglo XV había una casa con ese nombre. Conocida como la Montmartre Romana, era frecuentada por artistas y artesanos ya en el siglo XVI, cuando el Papa Pablo III Farnesio había concedido la exención de impuestos a los propietarios de las casas construidas a lo largo de la calle y la exención del impuesto sobre las artes y los oficios a quienes se instalaran en ella. La calle también comenzó a poblarse de pintores flamencos y holandeses atraídos por la revolucionaria pintura de Caravaggio. En 1887 se construyó el Palazzo Petrisinero Montoro, el primer complejo destinado a estudios de artistas donde colaboraron Gabriele de Annunzio, Pietro Mascagni, Emile Zola, Giacomo Puccini, Umberto Boccioni y Jean-Paul Sartre. A partir de 1950, numerosos artistas, pintores y escultores, como Nicola Rubigno, Renato Guttuso, Giulio Turcato, Alberto Guri, Santemo Nachesi y muchos otros abrieron sus estudios de arte en Via Margiute. Las primeras ferias de arte comenzaron en 1953, donde los artistas colgaban sus cuadros en las paredes de la calle. El 22 de junio de 1970 los pintores fundaron la actual asociación Centro Pittori Via Margiute. Desde entonces, dos veces al año, en otoño y primavera, los artistas exponen sus obras en Via Margiute. Yeah.
אז מה הסיפור? מתי הגיעו לפה אמנים ולמה? אז בעצם דיברנו על זה שהיינו בקופולו שבמאה ה-17